Maestro, 36 propósitos psicológicos. Sí. Con cada propósito tiene varias enseñanzas, como el que hablas de la magia. Bueno, el folleto, el propósito psicológico, tiene documentación, tiene enseñanza y tiene claves. Cada propósito tiene una clave principal, un propósito para la vida. No lo va a poner fácil porque como si fueran niños de escuela primaria, ¿no? El discípulo tiene que cavar, tiene que tomar pico y pala mentales para dedicarle, así como le dedica una hora a la comida, a la bebida, a ir con el zapatero, a ir a la tienda de ropa, al restaurante, así dedíquenle también. No tengo tiempo, bueno, entonces, también eso no es obligado. Libremente consentido, dice el maestro. Las disciplinas son libremente consentidas. Algunos que las practican buscan cuál es el propósito de hacer gimnasia, cuál es el propósito de hacer yoga, de meditar, de orar, cuál es el propósito.